movilizaciones por motivo a las precariedades que está pasando este centro educativo, así como el Sila Pepín. Las autoridades no nos han dado respuesta concreta, entonces el Perobel se ha lanzado a la calle en protesta para que las autoridades resuelvan las necesidades de los centros educativos. Entre los días estaremos en movilizaciones hasta que nos llamen a hablar. De lo contrario, seguiremos la lucha y seguiremos en movilizaciones. Las movilizaciones es por lo mismo, las necesidades del centro educativo Estilia Pepín y del Politécnico Manuel María Castillo. La semana pasada llamamos a huelga pacífica, le dimos un plazo de un mes a las autoridades del distrito para que respondieran a nuestro llamado y todavía no lo han hecho, ni siquiera nos han llamado. Pelabel seguirá a la calle, Pelabel se lanzó a la calle y a los policías y a la unidad de los lices que están de abusadores, mire, tirándole a los estudiantes, que lo único que hacemos es luchar por una mejor educación, que se preparen. Véanlo ahí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Darien Librito. Gracias.